Val, qué gusto volverte a saludar por este medio. Me encanta. Gracias por todos los comentarios y por permitirnos llegar a tus hogares, a la oficina en donde tú te encuentres. Hoy tengo un programa de veras que estoy muy emocionada porque son dos grandes colaboradoras de este programa y no habíamos podido coincidir. Entonces, estoy muy emocionada. La verdad es que hoy tenemos un tema muy padre. Herramientas de ayuda para construir resiliencia en tiempos difíciles. Y para ello está con nosotros la doctora Charo Soto. Hola, Charo. Hola, Anabel, ¿cómo estás? Mucho gusto otra vez. Muy contenta de saludarte y de verte por aquí. Y también tenemos a Pau y a Paula Ibáñez, nuestra queridísima Pau. Y déjenme platicarles un poquito quiénes son para recordarles. Y cómo nos vamos a estar comunicando con ustedes el día de hoy. La doctora Charo Manero Soto, ella es licenciada en psicología con maestría en psicoterapia y salud mental, así como certificación en psicología positiva. Y Paula Ibáñez, ella también es psicóloga y nos estará apoyando en la traducción de lengua de señas mexicana. Bienvenidas las dos. ¡Qué gusto! Hola, hola, Anabel, qué gusto. Nada más comentarte que Paulo, que nos está haciendo hoy, es interpretando en señas. Exacto. La palabra traducción implica como exacto, ¿no? Exacto. La interpretación es más, toma la información y la pasa de una manera diferente, ¿no? Ay, qué padre, pero de cualquier manera, gracias por estar aquí. Sí. Gracias a ti. Perfecto. Cielo, dices, ¿por dónde comenzamos? Donde tú quieras, Anabel. Mira, creo que tú te hayas preocupado por este tema hoy. Se me hace muy padre porque ahorita está muy de moda esto, ¿no? Por todo lo de la pandemia y el COVID-19, pero... en realidad es un tema que nos sirve siempre, no nada más para estos momentos de estrés o de ansiedad, que estamos todos preocupados o no sabemos si estamos preocupados o no. Entonces creo que está bien padre que lo tomemos hoy porque nos sirve para ahorita, pero también nos sirve si lo aplicamos en otros momentos de nuestra vida, ¿no? Okay. Fíjate que es algo que no estamos acostumbrados a hacer, y es a identificar nuestras emociones. Esa es la primera herramienta que tenemos que utilizar para saber, para bajar nuestro estrés, ¿no? Algo que de repente hacemos mucho, ¿no? Es no te preocupes, no estés triste, no llores, no te enojes, ¿no? Y en realidad eso es nada más guardarte la emoción y que luego salga de otra manera, físicamente o mentalmente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es de verdad identificar nuestras emociones, ¿no? Y saber que es normal a veces sentirte triste, que es normal a veces sentirte enojado, que es normal estar preocupado, que si te da miedo... que si andas bajoneado, que si te sientes abrumado o frustrado, digas, es normal sentirme así por lo que estoy viviendo, ¿no? Y nombrar esa emoción es el primer paso. A veces nada más diciendo, sí, sí me siento enojado, con eso como que ya podemos estar en un mejor bienestar, ¿no? Notar cómo nos sentimos es importantísimo. Ok. Ajá. Excelente. ¿Qué es el estrés, Charo? Porque lo escuchamos, pero... Sí. Fíjate que mucha gente piensa que el estrés es malo. Y no necesariamente, ¿no? El estrés hay veces que nos sirve. Nos puede servir para, de hecho, han visto que cuando uno está estresado,
el corazón empieza a latir más rápido, ¿no? Entonces, eso tal vez te puede dar una energía para subir tu estado de ánimo y ponerte las pilas, ¿no? Por ejemplo, antes de venir a dar la conferencia hoy, ¿no? Yo sí me sentía muy estresada porque, chin, a ver si me acuerdo de todo y ojalá y no haga el oso y ya no me va a dar tiempo de peinarme. Pero ese estrés, si yo organizo mi estrés y digo, a ver, me voy a poner las pilas, voy a repasar mi presentación, me voy a intentar poner un tantito bilé para no verme tan fea, ese estrés me ayuda a moverme. Entonces, si yo reconozco que el estrés me ayuda, puede ser bueno, ¿no? Ahora, hay estrés que cuando no lo usamos bien, entonces sí nos puede, sí se puede manifestar en nuestro cuerpo como problemas físicos, ¿no? Hay una partecita en el cerebro que está en la parte frontal del cerebro que se llama la amígdala y esa es la responsable de generar ese estrés. Y podemos, como te digo, tener muchas respuestas ante el estrés. Puede ser el que te quedas paralizado y no haces nada. Puede ser el que te mueves. Puede ser el que sales corriendo desesperado, ¿no? O puede ser, por ejemplo, que buscas apoyo social cuando andas estresado. Hablas con, típico de nosotros las mujeres, le hablas a tu amiga, le hablas a tu mamá. Y eso, ese buscar ese apoyo social te ayuda hasta el sistema inmune, ¿no? Te ayuda a sacar todo ese estrés y toda esa preocupación que puedes traer, a identificar estoy preocupado y entonces entras en un lugar de bienestar. Por eso ese contacto social ahora, aunque sea por teléfono, por chat, por Zoom, por donde sea, seguir teniendo el contacto social es una manera muy importante de liberar nuestro estrés, ¿no? Hombre, qué importante eso que dices. Y sí es cierto, si tú estás deprimido, si te sientes, como bien lo dijiste, bajoneado, no estás en tu mejor momento y eso se va generando y se va acelerando, liberas más cortisol y al final tu sistema inmunológico se deprime, se te bajan las defensas y en esta época que estamos viviendo es cuando mejor tenemos que estar y cuando más sanos y preocuparnos justamente por eso, de que no baje, ¿verdad? Claro, y de hecho, esto del cortisol y esto de cómo se expande la emoción que nos hace daño, pues, que nos hace sentir mal físicamente, es igual de contagiosa que el virus, ¿no? Pero esta emoción, o sea, cuando estamos en tensión y sentimos... O sea, hasta decimos, es que estoy ansioso y no sé ni por qué. Pueden ser por estos niveles de angustia, aún y cuando ya haya pasado el virus, no necesariamente tenemos que estar en época de pandemia para sentir estrés y ansiedad, ¿no? Pero fíjate cómo el estrés o el autoestrés, porque es el que tú solito te provoca, hasta se parecen los síntomas físicos a los del coronavirus. Exacto. Puedes tener tensión muscular, dolores musculares, puedes tener dolores de cabeza, dificultad para dormir, inquietud o no te puedes relajar, sientes que te palpita el corazón, problemas digestivos, hasta diarrea, ¿no? Entonces hasta sí. Se parecen, ¿no? Un poquito. Tienes toda la razón. Y fíjate... Hay un síndrome que se llama el síndrome de la fiebre de la cabaña. No sé si has oído hablar de eso. El cabin fever. Sí. Es el que detectan cuando la gente está en invierno guardada durante muchos meses o los astronautas que están en la, sí, en órbita, en la estación espacial, esta internacional. Empiezan a sentir todo esto que te acabo de decir, dolores de cabeza, dolores musculares, problemas para dormir, problemas digestivos, depresión, ¿no? Pues claro que nosotros nos estamos o nos hemos sentido así en los últimos 6 meses, ¿no?
porque estamos encerrados y la incertidumbre de cuándo voy a salir de aquí o qué va a pasar, te produce esta sensación de la fiebre de la cabaña, ¿no? Un poquito, y este autoestrés que tú nos estamos provocando, pues, ¿no? Sí. Y entre más perfeccionista eres y entre mejor quieres que salgan las cosas, te presionas más y entonces esto se va haciendo una bolita de nieve hasta cuando de repente ya no la puedes parar, ¿no? Claro. Y dime algo que tú eres la experta. Esto puede llegar a esto que también está muy de moda, el pánico, el ataque de pánico. El ¿no? ataque de pánico, exacto. Fíjate, son como pasitos, ¿no? Empiezas con este autoestrés, que son los síntomas físicos, lo que te acabo de decir, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, problemas para dormir. Si este autoestrés sigue, entonces nos vamos a la parte de mental, ¿no? Al síntoma mental, que eso nosotros denominamos como ansiedad. Es esta preocupación o estos pensamientos que no te sirven para nada, ¿no? Que sientes como que la mente se clava en algo amenazante, en lo pesimista, en la negatividad, en la incertidumbre. Y esa ansiedad, si sigue aumentando, nos puede provocar un ataque de pánico, ¿no? Entonces, es importante saber que la ansiedad sí se puede controlar. Aunque es un mecanismo automático de nuestro cerebro, pero puedes responder ante ella y entonces puedes detener este proceso y no llegar al ataque de pánico, ¿no? O sea, el ataque de pánico ya es una taquicardia incontrolable, sudoración, sientes que te falta el aire y no puedes ni respirar. Hay gente que le da, por ejemplo, hasta miedo de salir de su casa, que bueno, ahorita es normal, ¿no? Pero miedo de salir a tu casa, pero a la hora que tienes que salir empiezas con el ataque de pánico, ¿no? Sí, sí, sintiéndote mal, la taquicardia y con ese pánico, ese miedo, puede ser el miedo, pues, de contagiarte ahora, en esta época, como bien dices, no es nada más para esta ocasión, ¿no? En este momento en lo que estamos viviendo, pero sí puede causarte eso, el miedo a contagiarte, el miedo a morirte, porque a lo mejor seres queridos han fallecido o personas cercanas a ti, conocidos, amigos, sí. Y eso, ¿sí? Y eso también viene otra especie de depresión y de ansiedad, ¿no? Te está también lastimando y haciendo ese sentimiento, ¿no? Claro, claro, sí, sí. De lo que me hablas puede, o sea, si yo identifico cuál es mi sentimiento, como decíamos al principio, identifico que estoy enojado, que estoy frustrado, que estoy triste, que estoy abrumado, eso es el primer paso, ¿no? Si identificar mi sentimiento no fue suficiente, entonces tengo que irme a ver cómo es mi pensamiento, ¿no? Y hay como 5 pensamientos inútiles, pensamientos irracionales, que no nos sirven para nada y nada más nos ponen ansiosos o nos ponen estresados. El primero, por ejemplo, es cuando empiezo como a monitorear todas las amenazas que hay. Por ejemplo, la mente empieza a buscar en el entorno todo lo que temes, todo lo que te preocupa. Se asocia que tu mente le pone un significado de peligro a las cosas. Entonces, por ejemplo, a cada ratito, creo que me duele la garganta, tengo dolor de cabeza, híjole, seguro ya tengo COVID, pero no has ni salido de tu casa, ¿cómo? ¿No? Sí, ¿no? O estás obsesivamente analizando todo lo que dice el Twitter, todo lo que dice las noticias, todo lo que dice el periódico, para ver
qué está pasando con el, con el COVID ahorita, ¿no? Eso es, por ejemplo, un escanear las amenazas, como hasta buscarlas a propósito. ¿Perdón? Sí, sí, exacto. Pero lo que dices tú, de escanearlo y se ponen a buscarlo, ¿no? Sí, sí, hasta exageradamente, ¿no? Entonces, sí, pues sí, claro, empiezas a crear ansiedad en tu cuerpo, ¿no? Y en tu mente. Otra, por ejemplo, que esa de creo manera, que... De manera consciente e inconsciente, ¿verdad? Sí, sí, no lo haces, muchas veces no lo haces a propósito, ¿no? Pero desde una visión de me voy a calmar porque estoy bien informado, se convierte allá en tengo que buscarlo, tengo que buscarlo, tengo que buscarlo, ¿no? Sí, claro. Ajá. Otra, por ejemplo, que yo creo que ese es súper común, el ser catastrófico, la mente catastrófica, el pensar, híjole, tengo una bolita por aquí, seguro ya es cáncer y estoy invadida, ¿no? Sí. Ver los peores escenarios, ¿no? Hacer de un granito de arena un montañón. Si sientes presión en el pecho, dices, es que ya me está dando un paro cardíaco, ¿no? O lo que me decías hace ratito, Anabel, el pensar, híjole, ya se van a morir todas las personas que quiero de esto, ¿no? Ajá, o no me... ¿Perdón? O de cualquier otra cosa. O de cualquier otra cosa, ¿no? O el típico, la típica mamá, por ejemplo, ¿no? Las chavas adolescentes y jóvenes se quejan muchísimo de eso. Que si no le hablo por teléfono a mi mamá o no le comparto mi ubicación, ya me está hablando pensando que ya me volteé en el periférico, que ya me asaltaron, que ya estoy tirada en una barranca, que ya estoy borracha porque me dieron algo en la fiesta, ¿no? Esto es un pensamiento catastrófico. Tiene una base lógica, porque ahorita en nuestro país, pues sí, las mujeres nos tenemos que cuidar mucho más, ¿no? Claro. Pero cuando tú lo llevas ya a esta exageración de no me contestó en el momento en el que yo le hablé, ya le está pasando algo horrible. Eso ya es llevarlo al pensamiento catastrófico, ¿no? Al fatalismo. Que te pones, y aparte, te pones ansiosa, te estresas y te peleas con tu hija seguro porque ya le hablaste 86 veces, ¿no? Entonces, este pensamiento no te lleva a nada bueno, ¿no? No, a nada. Yo creo que ese es como muy, muy típico, ¿no? Este pensamiento catastrófico. Oye, y luego dicen, ¿no?, que el noventa y tantos por ciento, para no exagerar, de ajá, lo que te preocupa nunca va a suceder. Exacto. Y todo está aquí, en tu mente, en tus pensamientos. Sí, entonces, sí. ¿Qué responsabilidad tenemos, no?, de realmente de pensar positivamente y decir, híjole, no, no, ya, como decías tú, ya está en la barranca. Bueno, a lo sí, mejor, al baño, tantito, se enfiestó, está platicando con una amiga, ¿no? Exacto. Está muy contenta y se le fue, se le olvidó simplemente avisar, hey, yo llegué, ¿no? Querido. O sabes qué, también, Mari, yo creo, Anabel, es que hay veces que ya no te quieren contestar. Sí. Porque ya le hablaste 6 veces. ¿No? Claro. Entonces ya dicen, ya no le voy a hablar, ya no le voy a contestar a mi mamá porque ya me tiene hasta acá, ¿no? Entonces, y bueno, la mamá, pues eso hace que suba y suba y suba así, él, ¡ah! Seguro ahora sí, ya está, fatal, ¿no? Y como dices, es una bola de nieve que no paras, ¿no? Que no paras, sí. Que no paras. Así es que, si nos, debemos de ser menos, insistentes, ¿no? Menos de claro, estar, sí, de estar, se me fue ahorita la palabra que te quería decir en ese momento, pues estuviste de intensa, ¿no? Pues de intensa, sí. Sí, justamente de intensa, y dices, oye, pues sí, ya, una vez, oye, mamá, ya te avisé, ya llegué, ya estoy aquí, y pues me sigues hablando, ¿no? Bueno, pues claro, yo entiendo la parte del corazón de madre, pero también hay algo que debes de
de pensar, y yo creo que justamente los que más aprensivos son, los que más se preocupan, digo, con su, claro que te preocupa, ¿no? Con una justa medida, normal. Normal, claro. Te digo, sí hay una base lógica, ¿no? Es a los que le suceden las cosas, como que lo atraen. Puede ser, sí, puede ser, ¿no? Que tanto le insisto, o sea, tanto pensaste que algo le va a pasar a tu hija y tanto la agobiaste. Lo confesaste, lo dijiste. Que chance y ella dice, pues no necesito cuidarme tanto como mi mamá me dice y entonces sí le puede pasar algo, ¿no? Claro. Claro. Digo, no necesariamente está mal preocuparse por tus hijos, eso sí, como dices, ¿no? Como mamá, esa es tu chamba, preocuparte por ellos. Y, claro. Y yo les digo a las chavas, ¿no? O sea, qué bueno que tienes una mamá que se preocupa por ti y no te avienta a, pues, que te no le importa qué pasa de tu vida. Qué bueno que se preocupa por ti, ¿no? Eso sí es importante. Pero dentro de esto mismo, por ejemplo, Anabel, hay una cosa que se llama también la preocupación hipotética, ¿no? El qué pasaría si, y generalmente son cosas por las que yo no tengo mucho control. Y si quieres, ahorita más adelante te platico como qué cosas podríamos hacer para detener estos pensamientos catastróficos, hipotéticos. Para ser proactivos. Exactamente, ¿no? Pero este hipotético es como, por ejemplo, ¿qué pasa si en el supermercado ya toqué el carrito? Me voy a contagiar. ¿Qué pasa si estoy siguiendo las pautas, pero soy asintomático y voy a contagiar. Voy a contagiar a todo mundo? ¿O qué pasaría si salgo tantito? Hemos visto un montón de casos de gente de contagiada que es, ay, pues es que nada, no, o sea, de verdad sí me estaba cuidando, nada más fui a una fiesta con mis amigas y estábamos todas en el jardín, ¿no? Con sana distancia. Exacto, pero con sana distancia de un metro, echando vinito, sin tapabocas, pues, ¿qué crees? No. Alguien se contagió, ¿no? Entonces, también es hacer suposiciones para un lado y para el otro, ¿no? ¿Sí? Creo que ahorita ya muchos estamos tan hartos de estar en nuestras casas que empezamos a hacer hipótesis de por qué no nos vamos a contagiar. Y eso es lo más peligroso. Claro. Porque entonces sí podemos contagiarnos, ¿no? Sí. O los que están saliendo ya a los restaurantes y dicen, pues estamos a un 30%, y no es cierto. Pasas por fuera y están filas y filas y filas. Yo no sé cuántas mesas deberían de ser. El 30% claro. Son mínimas. Y si ya hay una fila de lista de espera, imagínate cómo está adentro, ¿no? Y entonces, claro. Hipotéticamente, y sí, se han sabido de muchos casos que justamente van a algún restaurante, según ellos, con las mejores y cubriendo el protocolo, cumpliéndolo, y resulta que a las 2 semanas, ya sé de varios casos, que justamente habían ido a comer o a cenar y ahora tienen COVID. Entonces dices, bueno, como que sí debemos de cuidarnos, sí debemos de mantener un sano equilibrio, no sé tú cómo lo veas. Ni tanto para un lado, ni tanto para el otro. A lo mejor pídela para llevar, a lo mejor pídela que te la lleven a casa, llegas, sanitizas todo. Y, claro. Y pues, sí, pero, yo creo que, fíjate, llevamos 7 meses, ¿no? Guardados, 6 meses guardados. Sí. Yo entiendo que estemos hartos de estar guardados, ¿no? Hartos. Y queremos un abrazo y queremos socializar y queremos... Y para nuestra salud mental es importante la socialización, ¿no? Y es importante salir, todo eso de acuerdo contigo. Es importante para la economía de México que consumamos y que salgamos a restaurantes y que hagamos compras, ¿no? Porque si no, nuestra economía se viene para abajo. Pero también, como dices tú, creo que nuestra conciencia social tiene que ser muy importante, ¿no?
Si voy a salir con a una comida, ¿no? Con mis amigas, ¿me estoy cuidando realmente? ¿Estoy cuidándolas a ellas realmente? ¿Estoy teniendo mi tapabocas, lavándome las manos? O sea, no estamos todas cerquitita. Esto es importante, ¿no? Realmente no habías visto a nadie, no habías ido a otro evento. Como que eso, ¿no? Porque hay los que dicen que sí se están cuidando, pero pues la verdad es que no. Sí, ¿no? Entonces, eso es hacer hipótesis como para autocreerte que no va a pasar nada, ¿no? Así como haces las hipótesis también para creer que sí va a pasar, ¿no? Como que las dos tienes que cuidar, las dos partes, ¿no? De un lado y del otro. El de me cuido y el de no me cuido, ¿no? Claro. Ajá. Otra manera, por ejemplo, es si me siento asustado, debo estar en peligro, ¿no? Como racionalizar emocionalmente las cosas. Si me siento culpable, es que seguro hice algo mal. Si me siento triste, es que seguramente algo malo va a pasar, ¿no? Como pensar irracionalmente ahora sí sobre las situaciones. Claro. Y la otra que amo, que esa la hacemos mucho, mucho, mucho también, igual que el pensamiento catastrófico, es el adivinarle la mente al otro. Híjole. ¿No? Y nos he oído a muchas mujeres decir eso. Es que me encantaría que mi marido supiera que estoy triste porque no me trajo flores. Sí. ¿No? O es que seguro, seguro está enojado porque yo lo estoy viendo y ¿qué tienes, eh? ¿Qué tienes, eh? ¿Qué tienes, eh? Y estoy tratando de adivinarle el pensamiento o que él me lo adivine a mí, ¿no? Y eso obviamente trae broncas después, ¿no? O estoy tratando de adivinar las predicciones o prediciendo los hechos, ¿no? Y si te fijas, todos estos que te acabo de decir tienen que ver con pensar en el futuro hipotético. Sí, y de una manera negativa, ¿no? Y de algo que ni siquiera sé si va a pasar o no. Y entonces te concentras tanto en el futuro que se te olvida voltear a ver lo que tienes a tu alrededor. Se te olvida voltear a ver como el presente, ¿no? Oye, me dio risa cuando dijiste el ejemplo de la pareja, ¿no? ¿Y qué pasa si ella, si le pregunta y le contesta nada? Pues más le va a girar la cabeza y más va a querer, le va a generar más ansiedad y más curiosidad, ¿no? Más adivinar. ¿Qué es lo que tiene? Porque si te dicen nada, entonces preocúpate porque está peor, ¿no? Claro, claro. O entonces, o sea, primero empiezas con adivinar el pensamiento. Algo trae. Yo sé que algo trae, ¿no? ¿Y qué tienes? Nada. Ah, entonces ya entra ahí el pensamiento catastrófico, ¿no? O entra lo hipotético. Y luego seguro empiezas a hacerte unas ideas de por qué está enojado y luego te vas al catastrófico. No, pues entonces ya me voy a divorciar y esto está fatal, que se vaya con su mamá, yo ya me voy, me voy a llevar a mis hijos. Y entonces sigue, ¿no? Ve la cantidad de estrés y ansiedad que nos estamos provocando por pensamientos irracionales o inútiles, ¿no? Pero en realidad existen, ¿no? Pero claro. ¿Estás? Sí, ahí andas en ese loop en el que no sales. Momento de pandemia o no momento de pandemia, ¿no? Claro. Para las... Y más ahora, ¿no? Que estamos viviendo mucho tiempo con la misma persona o con las mismas personas 24/7, ¿no? ¿Sí? Si empiezas a hacer adivinar o a que quieras que te adivinen el pensamiento, pues nunca vas a tener una relación con bienestar, ¿no? Está basada en la ansiedad. Sí.
¿Y qué sería lo mejor ahí decirlo? Como al principio lo decía, ¿sabes qué? Estoy cansado, estoy estresado, estoy preocupado porque tengo que tener, ahorita voy a dar una conferencia, voy a transmitir un programa, ¿no? Exacto, ¿no? No decirlo, o sea, no tengo nada en contra tuya, no me pasa nada, simple y sencillamente me estoy acelerando un poco por esta razón. Pero como tú decías, al reconocerlo, eso va a bajar, ¿verdad? Muchísimo, al reconocerlo y mencionarlo, nombrarlo, ¿no? O puedes decir, sí, sabes que sí estoy un poco enojada porque llevo barriendo todo el día y lavando trastes todo el día y tú llevas 6 tazas. La verdad es que ya me enojé, eso me molestó, ¿no? Eso tiene que ver, Anabel, yo creo, con ver primero qué cosas están dentro de mi control y qué cosas están fuera de mi control. Es como un circulito. Adentro del círculo está lo que está dentro de mi control y afuera del círculo estaría lo que está fuera de mi control. Por ejemplo, dentro de mi control está seguir información y consejos de personas fiables ahorita en el coronavirus. Le hablo a mi doctor de cabecera. Leo la información que me pasan médicos de confianza, por ejemplo, el doctor Francisco Moreno del ABC o el doctor Carlos Ríos o la doctora Ilse, ellos que son médicos que son científicos, que están informados, ¿no? Y no a la tía que le dijo la otra tía que no sé qué, ¿no? Entonces eso eso sí está fuera de, o sea, estoy mal informada, vaya, ¿no? Y puedo hacer hipótesis erróneas. Dentro de mi control está mencionar qué tengo. Dentro de mi control está tener una rutina. Fuera de mi control está si la gente se está cuidando o no. ¿Puedo decirle a alguien, está dentro de mi control decirle a alguien, porfa, ponte el tapabocas? Sí. ¿Está fuera de mi control que esa persona no se lo quiera poner? Sí. Sí, eso no lo puedo cambiar. Pero está dentro de mi control decir, si tú no te pones el tapabocas, entonces yo mejor me voy, ¿no? Si todos van a ir a una fiesta y yo me quiero cuidar, está dentro de mi control decir, mejor no voy, ¿no? Está dentro de mi control decirle a mi marido, amor, pues sí estoy enojada porque llevas 6 tazas y no la, o sea, ni siquiera la cocina las has llevado, ¿me ayudas, porfa? O lleva tu taza y ponla en, échale agüita y jabón, no es, eso sí está dentro de mi control, ¿no? Qué diferencia, ¿verdad? Claro, ¿no? A decir, qué poca, ya no me quiere, es un macho porque lleva 86 tazas y yo aquí como su muchacha. Pero si le digo, oye, porfa, pues no uses tantas tazas, ¿no? Eso sí, ¿no? Por ejemplo, ahorita, bueno, pues en el Zoom está súper padre, ¿no? Pero luego vas corriendo, está fuera de mi control el tráfico de la Ciudad de México, seguro, ¿no? Fuera, no hay manera. Sí puedo controlar el decir, bueno, si sí tengo que llegar súper puntual a esto, puedo ver el Waze para ver cuánto tiempo me voy a tardar, puedo salir más temprano, ¿no? Eso sí está dentro de mi control. Eso ayuda a que reduzca yo la ansiedad, ¿no? Si yo sé que mi mamá me va a hablar 8 veces, está fuera de mi control las veces que me va a hablar. Está dentro de mi control compartirle mi ubicación para que ya no esté tan preocupada, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué sí puedo controlar y qué no puedo controlar? Ayuda a bajar la ansiedad y a estos pensamientos inútiles, ¿no? Por ejemplo, esa es una técnica, por ejemplo, ¿no? Otra técnica para bajar la ansiedad, sobre todo en estos momentos, es ponerle atención a tu pensamiento. Y los de terapia cognitivo-conductual le llaman a esta técnica el desafiar a tu pensamiento.
y cómo lo puedes hacer. Primero tienes que decir alto, ¿qué estoy pensando? Si ya mi ardilla ya está, que se fue quién sabe a dónde, es decir, espera, ¿qué es lo que mi mente me está diciendo? No te voy a creer automáticamente. Déjame ver, a ver. ¿Cuál es la gran imagen, no? El big picture, como dicen en inglés. ¿Cómo se está desatando? ¿Se está desatando ansiedad este pensamiento? Entonces, si me sintiera más tranquilo, ¿cómo pensaría? ¿Tengo ansiedad? Entonces, ¿estos pensamientos serán inútiles? ¿En qué me puedo enfocar ahora? ¿Qué cosas tengo disponibles diferentes a este pensamiento? ¿O puedo decir para desafiarlo? ¿Puedo, esto es cierto? ¿Estoy 100% segura que es cierto? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es la opinión para confirmar que esto es realmente cierto? ¿Me sirve este pensamiento? ¿Me inspira? ¿Lo necesito? ¿Es un pensamiento amable o es un pensamiento agresivo? Entonces, con eso puedo empezar a voltear a ver el pensamiento que estoy teniendo, que me está provocando ansiedad, y darme cuenta si realmente es un pensamiento que me sirve o no, ¿no? O estoy más bien enfocada en lo hipotético, en lo catastrófico, ¿no? Esto puede ayudarte a quitar la atención de ese pensamiento que ya te llevó a pensar que está tu hija en la barranca, ¿no? Sí. O que ya estás contagiado, ¿no? O que no pasa nada, no pasa nada, y entonces salgo y chance y contagio a todo mundo, ¿no? No existe. No existe, ¿no? No existe el coronavirus. O no es necesario el tapabocas porque yo no estoy enfermo, ¿no? O, ay, no pasa nada si nos reunimos tantito, ¿no? ¿Esos son pensamientos reales, 100% comprobables o no? ¿No? ¿Me sirve ese pensamiento o no? O el otro, ¿no? Estoy todo el tiempo preocupado, todo el tiempo preocupado, tampoco me sirve ese pensamiento, ¿no? Esa puede ser otra, una herramienta muy importante para pararnos y darnos cuenta si es un pensamiento inútil que me está produciendo ansiedad. Ya le hablé 3 veces a mi hija, ya sé que no, ya tengo su ubicación. ¿Por qué estoy tan ansiosa y necesito hablarle otras 4 más, ¿no? ¿Eso me sirve? ¿Tengo todos los datos para estar convencida de que sí está en la barranca volteada, ¿no? O que está como bulto de borracha. ¿Tengo toda la información para confirmar eso, ¿no? Eso me ayuda tal vez a bajar mi ansiedad y decir, espérame, pues si me acaba de compartir su ubicación o acabo de hablar con ella y no sonaba borracha, entonces, ¿por qué estoy pensando yo que está de bulto tirada, ¿no? Creo que eso puede servir un poquito más, ¿no? Para bajar este pensamiento negativo, inútil, ¿no? Claro, sí, que nada más te está destruyendo. Exacto. Te está perjudicando. A ti y a todos los que están a tu alrededor también, ¿no? Exactamente. Sí. Otra cosa que es un poco más difícil, ¿no? Porque no estamos acostumbrados para desafiar el pensamiento, sería escribirlo. Empiezas a escribir como tu diálogo interno, te empiezas a escribir a una carta a ti mismo, ¿no? Como desafiando lo que piensas. Como desahogándote, ¿sí? Al principio te puede ser difícil porque no estamos acostumbrados, pero luego hasta se puede hacer costumbre, ¿no? Que cada que empiezas a alucinarte, ¿no? Escribas por qué te estás alucinando, cuáles son cómo desafío esa mente que se me fue a quién sabe a dónde, ¿no?
Esa puede ser otra herramienta de desafiar el pensamiento, ¿no? ¿Qué tal? No sé, se me ocurre. ¿Qué tal que lo escribes, te desahogaste y estabas con un nivel top y de repente, bueno, ya te sientes mejor, sí lo sacaste y por alguna razón tomas la libreta en donde lo anotaste y dices, qué barbaridad, pero qué mal estaba, ¿no? Qué acelerada estaba, qué fatalista, qué negativa. Y al final, pues sí, como que me dejé ir, ¿no? Claro. Sí, te dejaste ir y chance y regañaste a tu hija, ya te peleaste con el marido, ya le dijiste 8 cosas a la del súper, ¿no? Y al final no fue la consecuencia de lo que temías y de lo que tanto te angustió, sino la consecuencia de tu situación, todo lo que te buscaste, el pleito con el marido, con la hija y contigo mismo, ¿no? Al final, pues ya te quedó un mal sabor de boca y ya no te amargaron el día, punto. O sea, los amargaste. Tú solita, ¿no? Porque el sentimiento es tuyo, ¿no? Sí, sí. Tú escogiste como quedarte con el enojo, con la preocupación, con la ansiedad. Como dijiste tú, el cortisol te lo disparaste a todo lo que iba, ¿no? Claro, claro, seguro que sí, seguro. Y luego echamos la culpa, claro, porque entonces estoy encerrada y claro, pues entonces estoy comiendo lo que no debo y no comí tanto, pero ¿por qué estoy subiendo? Y justamente es eso, uno de los excesos que te va llevando, ¿no? Te vas subiendo, te vas subiendo, te vas subiendo, te vas hinchando y eso ya te va poniendo de malas porque el gordonavirus, ¿y cuál gordonavirus? A la boca, deja de pensar porque te va a afectar por todos lados y el cuerpo de alguna manera lo va a resentir, además del encierro y de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces. Claro, claro, ¿no? Sí. Nos han dado como muchos tips de cosas que creo que todos los psicólogos o coaches o personas que se dedican a esto de la salud mental han sacado miles de cosas que puedes hacer para como bajar un poco la ansiedad y la preocupación de estar encerrados, ¿no? Desde ten una rutina bien fija, pero fíjate que yo noté mucho al principio, sobre todo, que las personas estaban tan obsesionadas con sus rutinas que empezaron a tener ansiedad. Sí. Por estar tan clavadas en tengo que hacer ejercicio y tengo que hacer un curso y tengo que aprender a hacer pan y voy a hacer manualidades y quiero arreglar mi closet. Entonces empezaron a decir, ahora que tengo tiempo, según esto, tengo que hacer ejercicio que nunca antes hice. Tengo que cocinar pan y nunca he cocinado pan. Tengo que ordenar el closet. Tengo que tomar un curso en internet. Y entonces empezaron a angustiarse por no hacer todas estas cosas, ¿no? Una cosa es tener una rutina y otra cosa es hacer cosas que ni siquiera disfrutas, ¿no? O sea, si yo me pongo a hacer pan, te juro que me voy a poner de mala, porque no me gusta hacer pan, ¿no? O manualidades. Aunque debería de hacerlas porque tengo mucho tiempo, me voy a poner de muy mal humor porque no sé ni recortar, ¿no? Entonces, tienen que ser cosas que tú consideres aplicables a tu vida y que te sirvan. Y no llenarte de cosas tampoco. Hay una frase que tienen los italianos que amo, que es disfruta y aprovecha el no hacer nada. ¿No? Es la felicidad de no hacer nada. Y entonces cuando llegas a Italia, una vez salí yo con mi termo de café, y mi amigo italiano me dijo, ¿a dónde vas con eso? El café se toma sentada. Y yo, ¿por? Porque tienes que disfrutar el café. Es delicioso. Si te lo llevas en el termo, se te enfría. Ahí lo vas chiquiteando durante todo el día. Siéntate y tómate tu café. El helado
Los italianos no se lo llevan caminando como nosotros. Se sientan y se lo comen. Porque el gelato italiano se disfruta. Momentos de no hacer nada. Eso está delicioso. Y hay veces que que pensamos que si no hacemos nada estamos perdiendo el tiempo. Y en realidad estamos ganando paz. No hacer nada un ratito de tu vida diario es una delicia, ¿no? Felicidad. Entonces, sí hay que aprovechar, o sea, para no agobiarte por estar encerrado, sí tienes que aprovechar y hay mil cosas que puedes hacer, ¿no? Sí puedes tomar un curso, sí puedes jugar videojuegos, sí puedes leer, sí puedes descubrir música, sí puedes hacerte un masaje, sí puedes escribir un blog, hacer un rompecabezas, cocinar, buscar clases de dibujo en línea, meterte a conferencias, hacer lista de libros que siempre tuviste ganas de leer, ver Netflix, hacer todo eso puedes hacer, miles de cosas, ¿no? Siempre y cuando creas que son importantes para ti. Puedes hasta aprender un nuevo idioma. Puedes, bueno, yo vi mucha gente que se puso a jugar perdón, juegos de mesa con su familia o hacer rompecabezas, ¿no? Sí. Pero luego ya se convirtió en, es hora del rompecabezas, ahora se. Y entonces pleito familiar porque Claro. todos tenían que hacer el rompecabezas a las 7 de la noche, ¿no? Y chance a uno no le gusta hacer rompecabezas, como por qué hemos de hacerlo, ¿no? O estaba Entonces, trabajando en home office y no terminaba, simplemente, ¿no? Y no terminó claro. 7 horas del, ya déjate del, ya no eran las 6 del té, ¿no? Sino las 7 del rompecabezas. Entonces se iba complicando y era la manera, ¿no? Oye, Sí. Lo sí iba. que yo sí creo, Anabel, que es súper importante es en estos momentos de coronavirus que todos se metan a aprender lengua de señas. Eso sí, ¿no? Eso Eso sí sí, pueden hacer. eso Todo sí. lo demás no es tan importante, pero entrar a estudiar lengua de señas se me hace que sí, todos deberíamos de hacerlo porque ese ejercicio físico te ayuda a desarrollar capacidades mentales porque estás aprendiendo otro idioma, súper divertido, te puedes comunicar con personas sordas, puedes entender a los intérpretes que están en los recuadros en todos los programas de tele que ya hay en México. Ay, pues. Así que arroba seña cadabra, ahí pueden meterse en Instagram o en Facebook o en. De hecho, no, es arroba cadabra con K punto seña. Y ahí pueden tomar clases de señas en línea y están muy divertidas. Oye, está buenísimo. Ya sabes que yo tengo, bueno, quisiera tener el tiempo, pero bueno, Sí. que lo hagan y sí, he aprendido algunas que otras y ustedes saben que en mi corazón siempre está toda la comunidad sorda a la cual amo y agradezco que nos sigan. Y entonces sí, Sí. vamos a prometer y en la medida que podamos tenerlos más presentes en los programas, de verdad que sí. Ah, Ahora voy a. estaría padre dar una clasecita de señas en un programa, ¿no? Lo agendamos para dar las clases. Me encanta la Órale. idea. ¿Con qué nos quedamos? Me encanta platicar contigo. Se me va el tiempo volando, pero tenemos Ay, sí. minutos. Entonces, Ah. quisiera que me dijeras, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué nos aconsejas, Chelo? Pues mira, una es que detectemos las emociones, cómo nos sentimos. No está mal decir que estás enojado. Y que si alguien te dice estoy enojado, no lo tomes a mal, que es una emoción real y que se vale, ¿no? Y decir, ok, entiendo que estás enojado, entiendo que estás triste. Que no le digamos a la gente, no te enojes, no llores, mejor damos chance de que se enoje y de que llore y de que tenga miedo, ¿no? Se vale. La segunda sería detectar cómo es tu pensamiento, ¿no? Si ese pensamiento te está causando estrés y ansiedad,
tal vez es un pensamiento inútil, ¿no? Que hagas cosas nuevas que te gusten, no cosas nuevas que sientas que tienes que hacer, sino que quieres hacer, ¿no? Creo que esas pueden ser herramientas para ayudarnos a bajar un poco nuestra ansiedad ahorita, en tiempo de pandemia, y en nuestra vida en general, ¿no? Creo que sí. Qué importante, qué tranquilidad también puedes en algún momento sentir si haces esto, ¿no? Como que es ubicarte, el aceptar, bueno, la aceptación de lo que estamos viviendo. Sí, la vida cambió, y el mundo era, pero ahora ya no va a volver a ser el que fue. No. Y vamos aprendiendo, todos han tenido que ir, las maestras aprendiendo ahora una nueva manera de dar clases, ¿no? Todo el mundo, sí, nosotros, sí. Estar con ustedes aquí a mi lado, que cómo las extraño y extraño. Ay, sí. En el canal. Estamos improvisando esto, ¿no? Gracias por el apoyo, pero pues no es lo mismo, las extraño, ¿no? Sí, seguro, seguro. Pero sí. También eso nos ha permitido aprovechar más, o sea, aprovechar más el tiempo y no estar en el tráfico como locas corriendo para llegar a tiempo, y nos ahorramos la gasolina y no contaminamos y no pagamos estacionamiento, y no, también tiene sus cosas buenas el poder hacerlo así. Claro, fíjate, nosotros hicimos estamos haciendo unos encuentros en línea para jóvenes sordos. Y pues antes los hacíamos presenciales y teníamos solo jóvenes de México, o si íbamos a Guatemala, solo jóvenes de Guatemala. Y ahorita tenemos de Chile, de Guatemala, de Colombia, de Estados Unidos, de El Salvador, gente de muchísimos países que se han podido sumar al trabajo que estamos haciendo porque es en línea, ¿no? Si no fuera en línea, no hubieran podido venir, por ejemplo, ¿no? ¡Qué padre! Luego platicas de eso. Y, claro, nos ha ayudado a desarrollar nuestras habilidades y cosas que a lo mejor no sabías que eras tan bueno en unas, o tal vez en otras te fallaban y has podido hacerlas. Pero el que nos ha hecho desarrollar habilidades que ni conocíamos en nosotros, que han surgido, la verdad es que está padrísimo. Y eso tiene que ver, Anabel, con que eres alguien optimista. Si fueras pesimista, estarías guardada en tu casa, tirada al drama diciendo pandemia, ¿no? Nunca. Y no, estás aprovechando tu vida para hacer cosas que te gustan, desarrollar habilidades nuevas que quieres hacer, ¿no? Eso claro. Está padrísimo, eso está para padrísimo. Para vivir feliz, en paz y disfrutando el que podemos abrir los ojos, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿No? Ni por eso, ni porque lata tu corazón. Dios es grandísimo y de veras que, padre, el haberlas tenido aquí, las disfruté muchísimo. Tenemos que hacer y tenemos que agendar más programas porque yo sé que te quedaste con muchísima información para compartirme. Hermosísima Chelo, te quiero. Y gracias, Anabel. Gracias por estar aquí. Gracias, Pau, por haber hecho la interpretación de lengua de señas mexicana. Gracias por estar aquí. Y yo me quedo con una frase hermosa que también compartiste y no la mencionamos, del doctor John Arden. Al igual que los trastornos autoinmunes que secuestran el sistema inmunitario, atacando el cuerpo en lugar de protegerlo, el estrés automático transforma el sistema de respuesta al estrés en algo que ataca a uno mismo en lugar de protegerlo. Para que lo piensen. Sí, ¿no? Seguro. Sí, seguro. Es otra pandemia, el estrés, ¿no? Y la ansiedad. Es una pandemia emocional. Ajá. Así es. Sí. Bueno, pues muchas, muchas gracias por estar aquí. Chelo, Pau, grandes colaboradoras del programa. Vuelvan pronto, ¿cómo se dice? Vuelvan pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto y... A ustedes que nos acompañaron y estuvieron atentos con nosotros, muchas gracias. Por favor, si te gustó este programa, ayúdanos a compartirlos para que llegue a más de las personas de la comunidad sorda y a quienes puedan aprender en Cadabra. Vamos a poner al final también los datos para que puedan buscar a Pau y a Chelo. Muchas, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Me encantó tenerlas. Las amo con todo mi corazón y a ustedes también.
Gracias. Dios los bendiga. Bye, bye. Nos vemos. Gracias.